Es una fría mañana en el sur del mundo. Hoy no te voy a hablar sobre qué cosas te permitirían hacer mejores fotografías, pero sí te voy a nombrar algunas que te van a permitir no perder de hacer esas mejores fotografías. Mi nombre es Pablo Jeffs y de esto y mucho más vamos a hablar en este nuevo video especialmente preparado para ti. Hay algunas cosas que son indispensables al momento de hacer fotografías. Sin estas, tu experiencia se va a ver bastante mermada. No son elementos que te permiten hacer mejores fotografías, pero sin ellos vas a dejar de hacer tus mejores fotografías. Déjame enumerar estos elementos. Son básicos, son fundamentales. El primero, tarjeta. Tarjeta de memoria con capacidad suficiente. Muchos de nosotros portamos solamente una memoria, una tarjeta para nuestra cámara. Y esto es algo que se convierte en un grave error. Sí, porque nos olvidamos de respaldar esta tarjeta y a lo mejor la tarjeta que estamos utilizando no es la más adecuada para tu equipo. No olvides revisar bien las especificaciones de tu cámara y usa la tarjeta que corresponda para obtener los mejores resultados y tener la mejor experiencia. Evita las tarjetas que tengan un adaptador, es decir, si utilizas una tarjeta micro SD en una cámara que utiliza tarjetas SD, el adaptador que utilizas probablemente no esté exento de fallas. Ahí es donde se presentan los principales cuellos de botella que impiden que tu tarjeta tenga todo el rendimiento que dice tener. Busca tarjetas que sean de marca reconocida. Busca las que sean de la capacidad adecuada a lo que necesitas y utiliza el tipo que sea el que corresponde con tu cámara. Existen varios tipos de tarjeta SD. Todas se ven iguales por fuera. Existe la SD, la SDHC y la SDXC. A pesar de esto, también hay diferencias en el rendimiento de estas y la capacidad. Si te interesa saber más sobre tarjetas, hay un tema que ya hemos publicado donde se habla sobre esto. Otro de los elementos más importantes que no deberías perder de vista es llevar una batería adicional. La batería adicional te va a permitir seguir trabajando. A diferencia de los tiempos de la fotografía tradicional, la fotografía analógica de rollo, si te quedas sin batería, se acaba toda la experiencia, todo lo que puedes hacer con tu cámara. Se convierte en un gran lastre. También he hablado un poco de la eficiencia energética y algunas estrategias que te permiten obtener mejores resultados cuando estás trabajando en terreno y no dispones de un enchufe donde poder seguir cargando tus baterías. Te invito a revisarlo acá. Y finalmente, también otro tema del que ya se ha hablado en su oportunidad es que lleves un equipo de limpieza. Si bien los dos primeros, tarjeta y batería, son indispensables, el tercero te va a permitir mantener tu cámara en óptimas condiciones y poder seguir utilizándola más adelante. Si haces una mantención en terreno y evitas que la cámara se vaya llenando de suciedad, vas a poder seguir usándola durante más tiempo. Y también he hablado sobre equipos de limpieza y cómo utilizarlos en este tema. Te invito a revisar estos tres temas para tener un poco más de detalle. Y no olvides que esto es un recordatorio de aquellas cosas que deberías tomar en cuenta siempre. Anótalas como que fuera lo más importante que deberías considerar. Más allá de la elección del equipo, del lente que vas a utilizar. Lo importante es asegurarte de que puedes hacer fotografías y seguir haciéndolas, porque tu experiencia y el obtener las mejores fotografías pasa también por esta preplanificación que es necesaria para obtener los mejores resultados. Si este tema te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar un comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video.